siempre contigo. Directo contigo. Directo contigo. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Directo Contigo, el programa magazine de este canal televisión. Es jueves 20 de abril y este es nuestro programa número 131. Les saludamos hoy y lo hacemos con nuestra primera invitada. Y como ya viene siendo habitual de manera quincenal, pues damos la bienvenida a nuestra logopeda. Ella es Nuria Lorenzo. Nuria, buenas tardes, bienvenida. Logopeda de Hospiten Clínica Roca, en vecindario. Te damos nuevamente la bienvenida y hoy, además, en este mes de abril, y ahora explicarás por qué, vamos a hablar del trastorno del espectro autista, porque en este mes de abril se está celebrando también, pues, o es el mes de este trastorno. La concienciación sobre el autismo. Uh-huh. Pues como profesional, Nuria, ¿nos puedes explicar qué es? O porque a veces, sí, autista, como lo conocemos como una evasión, pero ¿se puede explicar en su conjunto qué es este trastorno? Es un problema en el neurodesarrollo, uh-huh. A nivel de diferentes competencias, a nivel de comunicación, a nivel lingüístico y a nivel de relaciones sociales. Uh-huh. Un niño que tiene un trastorno al espectro autista posiblemente pues no mire directamente a los ojos, no responda a su nombre, no se comunique con su entorno, con los demás, como un niño normal, normalizado. Entonces hay que tener en cuenta ciertas señales de alarma, que viene siendo un niño que con lo que hablamos también de importancia de atención temprana, el cuadro de desarrollo, un niño con 18 meses que no tenga una mirada hacia los demás, que no haga un señalado, que no responda a su nombre, pues son unas señales muy alarmantes. Un niño que no tenga esa percepción y esa visión de la realidad, ¿esos son signos de alarma? No, ellos ven la realidad diferente a como la vemos nosotros. Entonces, como no la entienden, pues montan muchísimas perretas y se hacen llamar la atención de una manera diferente. Y para ayudar a entender, detectar, ¿cuáles podrían ser esos signos, aparte de los que ya has comentado? Bueno, pues eso es lo que hablábamos. También eso. El caminar de puntillas es muy característico de los niños con... Sí, niños con trastorno espectro autista, muchos de ellos caminan de puntillas. Lo del señalado, bueno, lo que son unas señales de alarma. No se comunican. Hay niños con trastorno espectro autista que tienen lenguaje y otros que no. Los que tienen lenguaje se pueden llamar, bueno, se les llama autismo de alto funcionamiento. Son niños que comunican a través de su lenguaje, pero su lenguaje es muy limitado y, claro, tampoco te miran, no... ¿Existe el grado, Nuria? Sí, lo que hablábamos, está el autista profundo que no tiene lenguaje, que se encierra en sí mismo, que tiene muchas estereotipias como el remado, otros hacen así con las manos. Ellos van cambiando de estereotipias, porque cuando tú corriges un tipo de estereotipia, por ejemplo, el remado, tú eso solo intentas corregir al niño y luego el niño saca otro tipo de estereotipia. Entonces, bueno, están siempre intentando evadirse de alguna manera. Uh-huh. Hablabas de la importancia, siempre y lo hemos hablado en otro tipo de patología, de la detección precoz. Me imagino también que será un trabajo inter y multidisciplinar. Sí. A ver, un niño con un trastorno espectro autista se suele diagnosticar a los 18 meses, ¿vale? En la consulta de pediatría les pasa un cuestionario a todos los padres, que se le pasa a todos los padres, que es el cuestionario se llama el MCHAT, ¿vale? Entonces ahí los padres tienen que contestar una serie de preguntas y ahí los pediatras ven si hay algo o no en este niño. Si los pediatras ven algún signo de alerta, lo que hacen es derivarlo al neurólogo, que es el que diagnostica el trastorno del espectro autista. Pero todo esto a los 18 meses, no es lo típico que te dicen, no, es que también se oye mucho,
es un mito, ¿vale? Coincide con alguna de los 18 meses, entonces como le pusiste la vacuna, pues tu niño tiene trastorno espectro autista, eso se decía mucho antes, no tiene nada que ver, ¿vale? Está demostradísimo que la vacuna y el trastorno espectro autista no tienen nada que ver. Uh-huh. Desde esa detección, pasando por el diagnóstico hasta que se empieza un poco a trabajar, ¿cómo es esa evolución, ese trabajo, Nuria? Desde la detección hasta que se empieza a trabajar, ¿sí?, con el niño. Uh-huh. Bueno, pues el niño va al neurólogo. Porque la familia es importante también. Sí, la familia tiene que... Yo entiendo que es difícil tener un niño con un trastorno espectro autista, pero la familia lo que tiene que hacer es asimilarlo cuanto antes y prestarle toda la ayuda que necesita el niño de manera inmediata, ¿vale? Me imagino que el neurólogo también le dará pautas. Es importante que no haga que se frustre el niño, por así decirlo. Tú no puedes castigar a un niño que no entiende por qué lo castigas. No puedes hacerle una enseñanza con error, porque el niño no va a entender en qué se está equivocando. Uh-huh. Las rutinas tienen que estar muy marcadas. Si por la mañana nos levantamos, luego hacemos la cama, desayunamos, nos vestimos. Esas rutinas tienen que estar muy marcadas, porque una vez ellos salgan de la rutina, pues montan el típico pollo de... y empiezan a gritar. Descontrol total. Uh-huh. Hablábamos antes de la comunicación y ahí pues me imagino que interviene también muchísimo tu profesión y tu trabajo. ¿De qué manera se trabaja? En los niños que no tienen ningún tipo de lenguaje. Eso, porque hay muchas veces que no existe comunicación verbal. Bueno, pues se hace una agenda visual, ¿vale? El niño, ahora existen las tablets y gracias a Dios existen un montón de aplicaciones que nos ayudan a trabajar de manera visual con el niño. Entonces el niño... se le explica, se trabaja con él todo el vocabulario que está dentro de su agenda visual, los verbos, entonces uh-huh. el niño construye la frase dándole a los iconos, uh-huh. porque es a través del ARASAC, que es un sistema alternativo de comunicación, pues tú coges los pictogramas y, bueno, el niño va, por ejemplo, yo quiero beber agua, pues yo quiero beber agua, uh-huh. y te hace la frase, le da el play y... El iPad habla por el niño. Uh-huh. Y ese trabajo es conjunto, tanto para... La familia y la logopedia. Uh-huh. La logopedia en los niños con un trastorno espectro autista es fundamental, porque son niños que no señalan, que no tienen ningún tipo de lenguaje, y cuando lo tienen, pues es muy limitado y hay que trabajarle ese lenguaje. Uh-huh. Y la mirada. La mirada hay que trabajársela mucho. Para aprender a interpretar también. Y para aprender y para tener un feedback con los demás. Claro, uh-huh. si a ti un niño que está, por ejemplo, en la guardería, pues está todo el día correteando por el patio sin relacionarse con ningún compañero, en la clase se evade del resto y no hace caso a nada, pues quieras o no... Tengo que entenderlo de alguna manera. Claro, te tienes que hacer entender y él se tiene que hacer entender contigo. Uh-huh. Y una de las claves es la mirada. Uh-huh. Y ellos tienen que intentar conseguir esa mirada para tener esa complicidad, por lo menos con el adulto. Es complejo porque en la mayoría de los casos, como acabas de anunciar, no se comunican, pero sí entienden todo. Entienden muchas cosas. Uh-huh. E incluso cuando ellos no quieren algo, la perreta que ellos montan es a conciencia muchas veces. Es su manera de manifestarse. Sí, pero por ejemplo, yo tenía una niña que no le gustaba ponerse el zapato en el colegio. Ella cogía, entraba a la guardería y se quitaba el zapato y todo el día sin el zapato, le ibas a poner zapato y bueno, se armaba allí. Era su manía, como la mía puede ser morderme las uñas, por ejemplo. Exacto, y ella las chaquetas... Tú le ponías la chaqueta, pero después si se la ibas a quitar, cuando se la ibas a volver a poner... Y claro, eso hay que enseñarle, que cuando entramos a un sitio, pues nos quitamos la chaqueta y cuando vayamos a salir, pues nos la ponemos. Pero eso lleva una enseñanza que ellos no tienen de base, porque hay un trastorno en su neurodesarrollo. Un trabajo de rutina constante. De rutina. Uh-huh. Es muy importante la agenda visual con las rutinas. Ellos tienen que saber qué van a hacer en cada momento, uh-huh. igual que cuando están en el cole. En el cual es muy importante que ellos tengan en su mesa lo que se va a trabajar en cada momento. Mm. No la profesora hoy le da por cambiar la actividad y la cambio porque sí. Y si tengo un niño con un trastorno del espectro autista, ese niño no va a llevar nada bien que tú hoy, en vez de pintar, te pongas a recortar.
porque hoy tocaba pintar. Uh-huh. Y ellos te señalan como diciendo, no, no, hoy toca pintar. Sí, porque como se suele decir, se descolocan. Exacto. Se descolocan. Estas eran mis dudas, Nuria, pero no sé, yo me imagino que tú querrás contarnos también muchísimas cosas. No sé si, si que, hay algo que nos quieras contar. Que no simplemente que hay que evitar que estos niños tengan un aprendizaje sin error, el castigo. Uh-huh. También que la importancia de la atención temprana, que en la página web de Hospitén hay una parte que pone unidad de atención temprana y ahí están las tablas de desarrollo y podemos mirarlas y ver si nuestros hijos cumplen todos los requisitos del desarrollo o están estas señales de alarma. Son pequeñas, pero son las más importantes, y la detección y la intervención, sobre todo. En cuanto a la formación, a la educación, mejor dicho, de estos pequeños que tienen esta patología, la integración en los centros escolares me imagino que dependerá también de los grados, por llamarlo de alguna manera. Sí. Pero se pueden llegar a integrar. A ver, depende del grado de trastorno espectro autista. Y nosotros del centro, hablamos, sí, de lo preparado. Se habla de escuela inclusiva en todos los aspectos. Pero de escuela inclusiva no hay nada, porque un niño con un trastorno del espectro autista necesita muchísimas ayudas. Y los centros educativos, por desgracia, no cuentan con esas ayudas dentro de los centros escolares. No hay un logopeda dentro de los centros escolares. No hay nadie que los pueda ayudar. Sí, existe la figura del maestro de audición y lenguaje, mal llamado logopeda, porque no es logopeda. Existe la figura del maestro de PT, de pedagogía terapéutica, pero son maestros de educación especial, los maestros de PT. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto, pues a lo mejor al niño no se le puede ayudar de la manera que quisiéramos. Existen las aulas en clave también, las cuales en Canarias son de unos 8 niños y hay algunas que superan ese número de niños. Hay auxiliares, pero claro, es todo muy cogido con pinzas. Los niños que van a un aula en clave, yo he tenido la suerte de trabajar con niños que van a un aula en clave y lo único que hacen es trabajarle las rutinas, que es muy importante, la hora del control del esfínteres, que a ellos les cuesta bastante el control del esfínteres, pero después lo que hacen es trabajar siempre lo mismo. Y yo sé que necesitan unas rutinas, pero necesitan aprender otras cosas. Avanzar. Yo tenía un niño que él con su mamá trabajaba a través de una pizarra y de letras, y él se comunicaba con la madre escribiéndole las palabras en una pizarra. Y luego trabajaba conmigo la interpretación de esas palabras. Entonces, él empezó a leer a través de la escritura. Tiene una mente privilegiada para algunas cosas. Entonces, él aprendió a leer a través de la escritura y es algo que yo no lo había visto nunca. Importantísimo, ¿no? Pues, Nuria, ha sido sin duda alguna interesantísimo este tema que hemos abordado hoy. No sé si quieres añadir algo más con respecto a este tema. Simplemente que si tienen un niño con este trastorno, que acudan lo antes posible a su pediatra, al neurólogo, y que le busquen la solución lo antes posible, porque lo necesitan. Necesita ser entendidos por el resto de la sociedad. Es importante lo que siempre recalcas también, lo de la detección precoz, pero también es importante lo que anunciabas de la página web, que por lo menos ayuda también en cierto modo a entender. Sí, en la página web están todas las tablas de desarrollo, entonces ahí, o sea, vamos a la página web, buscamos unidad de atención temprana y ahí están todas las tablas de desarrollo. Ayuda a entender las primeras dudas, por lo menos. Ayuda a entender las primeras dudas y ayuda a ver la evolución o los ítems que tiene que conseguir cada niño con cierta edad. Lo que hablábamos también con el tema de la atención temprana. El niño tiene que levantar la cabeza con 3 meses. Pues en el caso de los niños con el trastorno espectro autista, pues si el niño tiene que señalar con 1 año o antes, pues si el niño no lo hace, preocúpate. Si el niño no responde a su nombre, pues preocúpate, que es de las cosas más importantes, que cuando tú llamas a un niño no te responda, que el niño tú lo llames y el niño siga corriendo como si oyera silbar, ¿sabes? No, eso es preocupante. Y es el signo que más llama la atención, que el niño no responde a su nombre y que no mira. Es lo más importante. Un interesante manual para tener a mano. El de la página web, me refiero. Nuria, muchísimas gracias por estar aquí. Hasta una próxima ocasión.
Yo encantada y nos vemos en 15 días. El placer ha sido nuestro. Encantada. Nosotros pues ahora vamos a conocer algunos detalles de una nueva publicación, un libro que se presentará mañana mismo en la Villa de Ingenio. Pertenece pues a un nuevo trabajo que dará a conocer Kiko Espino. Vamos a conocerlo. Conversando con Kiko Espino, el tiempo se puede hacer realmente corto, porque hablamos de su última novela, de su última obra literaria, El comisario desnudo, un libro que empezamos a hojear poco a poco hasta llegar al final, aunque sabemos que él, el final, no nos lo va a desvelar precisamente. Kiko, El comisario desnudo, ¿ha sido una apuesta literaria diferente a La Cueva 30? Muy diferente. La Cueva 30 es bastante costumbrista, incluso tiene mucho de autobiográfico, y un retrato de Ingenio de su momento, del momento de que yo era pequeño. Y El comisario desnudo es más bien una novela negra, de tinte, de corte de novela negra, con algunos toques de, erotismo, y bastante rocambolesca la parte final, sí. ¿Pero qué ha pasado en estos 22 años para que haya cambiado tanto el estilo de un escritor? Ha llovido un montón, he escrito un montón de cosas, sobre todo para niños. He escrito yo 9 novelitas que están publicadas para niños, me han publicado otras 2 para adultos. En el periódico digital que se llama Infonorte Digital de Galdar tengo varias publicaciones de cuentos, de poemas. Ha llovido mucho y he trabajado bastante, la verdad. Y ahora que dejé la enseñanza, que ya estoy retirado, pues tengo más tiempo para... Y para pensar también, para imaginar cosas nuevas. Hombre. El comisario desnudo es un libro para la imaginación, para potenciar la imaginación. Hombre, sí, como casi toda la literatura, sobre todo lo que es ficción, ¿no? Pero claro, más bien es un entretenimiento, más que lo que tú dices. Es una manera de entretenerte leyendo, me imagino que todo nos pasará cuando leemos, que nos vamos un poquito, nos perdemos como si estuviéramos meditando, no pensamos en otra cosa. Uh-huh. Igual que me pasa a mí cuando estoy escribiendo, que nada más que estoy pensando en eso, no tengo la mente sino puesta en... De hecho sueño después cosas que tienen que ver con lo que estoy escribiendo y que me adelantan y me dicen de hecho alguna contrainformación que luego utilizo, ¿sí? Uh-huh. En El comisario desnudo, ¿cómo argumentamos toda esa trama? ¿Hay un principio y un final o hay varias historias escondidas dentro de todas esas páginas? Hay un principio y un final y hay historias escondidas. Por supuesto, son varios los personajes y cada cual tiene su historia, cada cual tiene sus problemas, cada cual plantea cómo salir adelante, cómo sacar adelante su vida. Y por eso es por lo que me parece que es interesante el encontrarse, cuando se encuentran todos los personajes, cuando confluyen en un punto determinado, que dices tú, yo. Cuando estás escribiéndolo, ¿cómo voy a llegar hasta ahí? ¿Sabes? ¿Cómo voy a llegar para que este tipo de cosas ocurra? Porque el comisario, que es un personaje que vive como quiere, prácticamente es un hombre guapo, es un hombre interesante, es un hombre listo, tiene un montón de fama, tiene las mafias de Las Palmas completamente dominadas, es un tío que gusta mucho a las mujeres, según parece, se parece a Paul Newman, a Brando. Hombre, este, Paul Newman. Sí, Paul Newman, sobre todo porque un montón de gente lo comparaban incluso cuando lo veían, cuando se lo imaginaban, pensaba que se parecía a Paul Newman, a Marlon Brando, al que yo lo hice a imagen y semejanza. De sus propios ídolos, no. O de usted mismo. Pues sí, un poco de presunción, pero me gustaba a mí. Hay que tener mucha presunción. Lo dije el día de la presentación. Cuando uno se pone delante de un personaje, uno también tiene que tener algo de presunción y de orgullo propio, claro. Pero más que nada, pero yo lo dije más que nada para reírme con el público, cuando el día de la presentación en Galdar, que dije, bueno, es que yo después de decir que se parecía a Paul Newman, a Marlon Brando, etc., dije que lo había escrito a imagen y semejanza de mí mismo, ¿sabes? ¿Y por qué no? Hice que la gente se riera, que es lo que me llegara a tener. ¿Mañana quién le va a acompañar en esa presentación? Mañana está Juan Ramón Hernández Valerón, que es el que lo presenta a través de ellos, que fue quien escribió un pequeño artículo donde me halaga bastante, desde luego. No puede estar el alcalde de Ingenio porque parece ser que viaja y llega tarde, pero sí estará Rafael Lozano. Caballero, sí. Caballero Lozano. Uh-huh. Estará él y bueno, yo pensaba también que iba a venir un grupillo de música que me iba a acompañar, pero tampoco puede ser.
Bueno, pero estará usted bien rodeado de la gente. Sí, no, viene... y estarán mis amigos, mi familia, estarán... Y gente adquirir el libro, que también se podrá adquirir, ¿verdad? Claro, y ahí tendrán el libro a la venta. ¿El comisario desnudo se puede encontrar dónde? Mañana, bueno, la desgracia, la, bueno, no es una desgracia, es un contratiempo el hecho de que la distribuidora, por lo visto, no lo ha hecho muy bien, y hay, ha habido gente que me ha llamado, amigos míos, para decirme, Kiko, no hay libros tuyos en las librerías de Ingenio, Kiko, no hay libros tuyos en las librerías de Galdar, que son mis pueblos así. Y lamento que eso ocurra, pero mañana lo pueden conseguir si quieren el día de la, en la presentación. Bueno, y lo de la distribuidora tiene solución más adelante. Esperemos que sí, esperemos y veremos esos libros en, la, en las librerías. Muchísimas gracias, a ustedes. Kiko, enhorabuena por esa gracias, gran obra gracias. Literaria. Ya esperemos vernos mañana allí entonces. Allí nos veremos. Vale, gracias. Directo contigo. Cuando llega la nueva temporada, visitar a Marey Modas es algo habitual. A la vanguardia en las últimas tendencias, asesoramiento personalizado, calidad, precio y actualidad. No busques más, lo que pretendes está aquí. Marey Modas, en la calle República Argentina número 53, en Carrizal. ¿Sabes que el amianto puede ser dañino para tu salud y para el medio ambiente? Si en tu vivienda particular hay planchas o bidones de fibrocemento que contienen amianto, date de alta en el censo que estamos elaborando desde la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria y los ayuntamientos de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía, junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerda, es importante no manipular el material porque puede suponer un riesgo para tu salud y se deben tomar medidas de seguridad. Formar parte del censo es voluntario y muy sencillo. Puedes llamarnos al teléfono 928 18 28 96 o visitar la web de la Mancomunidad del Sureste, surestegc.org, y te informamos. Cuida tu salud y tu entorno. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017, viernes 21 de abril a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal, La Chirigota del Canijo de Cádiz. Entradas ya a la venta en www.entrees.es. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017, viernes 28 de abril, Illana con su espectáculo Chefs, a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017, viernes 28 de abril, Illana con su espectáculo Chefs, a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal. Entradas en www.entrees.es. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Del mediodía. Seguimos adelante con nuestro directo contigo de hoy. En los próximos minutos hablaremos de la décima edición de la Feria de Abril, que se va a celebrar en la capital Gran Canaria a finales de este mismo mes. Pero como vamos a hablar de esta celebración, vamos a ambientar también pues nuestro programa de hoy. Y también, pues a lo largo de lo que queda de nuestro
programa, de nuestro magazine de hoy, sabremos por qué. Y vamos a saludar a otra de nuestras invitadas. Ella es Sara Isabel Ruiz Osuna. Es cortadora de jamón, es sevillana, fincada en Canarias, más concretamente en el municipio de Ingenio, en Carrizal. Sara, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Es un placer tenerte en nuestro programa. Eres campeona del cuarto campeonato regional de cortadores de jamón de Canarias. Correcto. Todo un lujo. Y como vamos a hablar de esa celebración, de esa importante celebración, pues ya totalmente consolidada en las islas, esa feria de abril, pues hoy te tenemos aquí para que nos hables, por supuesto, de la gastronomía pues que se suele encontrar en este tipo de celebraciones. Adelántanos un poquillo, luego volveremos a hablar, pero adelántanos un poquito, pues, qué es lo que podemos comer y beber en una feria. Pues bueno, podemos comer de todo. Comer, pues, desde una tortilla, un poquito de pescadito frito, unos socos, un cazón en adobo, unos boquerones, y luego, pues, el pescadito acompañado con las gambitas, un poquito de tortilla, y como no, el plato estrella, pues, el jamón y el queso, que no puede faltar en una mesa de feria, como no. Por supuesto, es lo que ayuda un poquito a entender mejor esta celebración y, en definitiva, a entender mejor a su gente. Además, muy cerquita podemos encontrar todo esto en la esquinita ibérica, en la Villa de Ingenio, más concretamente en la zona de Carrizal, próxima. En la avenida Carlos V, número 20, frente al Centro Cívico. Próxima al Centro Cívico. Una esquinita que tenemos ahí muy apañada, chiquitita, pero apañada. Y tenemos todos los productos de lo que es nuestra gastronomía. Y lo que te puede encontrar la feria, vamos. Eso para poner los dientes largos, porque hoy solamente podremos verlo a través de la pequeña pantalla, a través de la televisión, pero también es verdad que podremos conocerlo un poquito más y mejor. También lo podremos encontrar en esta feria de abril, aunque luego lo conoceremos mejor. De nuevo, gracias, Sara, pero no te vayas, porque dentro de un ratito volveremos a estar contigo, aunque te vamos a hacer trabajar un poquito. Yo sigo cortando, que no falta aquí comida. Y por supuesto, esto tampoco debe faltar en una celebración, en cualquiera que se preste, pero en la feria de abril menos, la música. Hoy tenemos en nuestro programa a Laura Doreste. Ella es cantante. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, un placer tenerte aquí. El placer es mío, siempre. Ella, pues, nos acompaña, ella nos va a interpretar en una primera intervención una rumba también para ponernos ya en ambiente, para ir calentando motores, pero sobre todo para ir invitándonos, ¿por qué no?, a participar en esa feria. Pero es que además viene acompañada de Juniel Rascón, el guitarrista que le acompaña hoy. Juniel, bienvenido también, muchísimas gracias por estar aquí. Laura, háblanos un poquito de esa carrera artística. Bueno, muy resumidita. Si se puede resumir en poquitos minutos. Eso te iba a decir, muy resumidita. Nada, yo empecé muy pequeñita y he seguido una trayectoria, lo dejé durante un tiempo, ahora he vuelto y con la gran suerte que he vuelto. Y he vuelto muy bien, gracias a Dios, ¿sabes? Teniendo mucho trabajito y estando, como es la Feria de Abril, que es muy importante aquí en Las Palmas, hay mucho andaluz, se vive muchísimo esta feria. Y nada, y estoy todos los fines de semana trabajando al lado de este magnífico guitarrista que es Rascón. Y bueno, vamos por varios sitios, varios locales de Las Palmas, en andaluces, como estamos en el campechano, en la andaluza, Volapié, estamos en varias, Tasca Napoleón. Tenemos mucho trabajito, mucho trabajito. Mucho trabajo, gracias, sí. Gracias a Dios, sí. Es una música, son estilos muy próximos al canario. Sí, 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 sí. Está muy unido. Se acogen. Yo, concretamente, yo desde pequeña siempre he estado en casa oyendo lo que es la copla, canción española, flamenco, ¿sabes? Un poquito siempre desde pequeñita he estado... Y lo que tú dices, mi padre, por ejemplo, tocaba en una rondalla canaria, ¿no?
y nos unía mucho las dos músicas, pero a él también le gustaba mucho lo que es. Él fue quien me inculcó a mí lo que es la música de Andalucía, concretamente. Pero que me refiero que el canario acoge, bueno, todo estilo de música por ser también quizás fuente de cultura. El canario es muy parecido al andaluz, tenemos mucho, sí. Que yo creo que por eso no es casualidad tampoco acoja y se desarrolla aquí feria de abril. Sí, claro que sí. Ya consolidada. Hay muchas culturas aquí. Es un placer hablar contigo, pero yo creo que el lujo va a ser escucharles a los dos cantar y tocar. Háblanos de esa rumba, Laura, que van a interpretar. Bueno, vamos a hacer... en feria se canta mucha sevillana, ¿no? Rumbas también. Esa y la reservamos para el final. Eso por eso. Para no ser dos sevillanitas, pues digo, pues hago una rumba, porque lo fuerte mío, como si dijéramos que era lo que te explicaba antes, son las rumbas y las sevillanas, ¿no? Que es donde... Y entonces te voy a hacer una rumbita, que es de un grupo muy conocido en Sevilla, que es Siempre Así, que se llama Te Estoy Queriendo Tanto. Pues adelante. Te estoy queriendo tanto que no sé querer a nadie más. Te estoy queriendo tanto que no sé vivir si tú no estás. Las noches y los días son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Te estoy queriendo tanto que no puedo ya vivir sin ti. Te estoy queriendo tanto que yo soy feliz y eres feliz. ¿Qué pasará ese día en que no sientas lo que sientes hoy? ¿Qué pasará ese día en que no pueda darte lo que hoy te doy? Ya que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Año en año, y es que el amor viene y se va como las golondrinas, y hay que darles de beber amor en cada esquina, amor. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor cambia su turno de año en año. Y es que el amor viene y se va como las golondrinas, y hay que darles de beber amor en cada esquina, amor, en cada esquina, amor, en cada esquina. Queriendo tanto que no sé querer a nadie más. Te estoy queriendo tanto que no sé vivir si tú no estás. Las noches y los días son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Te estoy queriendo tanto que no puedo ya vivir sin ti. Te estoy queriendo tanto que yo soy feliz y eres feliz. ¿Qué pasará ese día en que no sientas lo que sientes hoy? ¿Qué pasará ese día en que no pueda darte lo que hoy te doy? Ya que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Cambia su turno de año en año, y es que el amor viene y se va como las golondrinas, y hay que darles de beber amor en cada esquina, amor.
nuestro lado. Y es que el amor cambia su curso de año en año. Y es que el amor viene y se va como las golondrinas. Y hay que darles de beber amor en cada esquina, amor. En cada esquina, amor. En cada esquina. Gracias, Laura y Juniel. Más tarde les escucharemos de nuevo. Sin duda alguna, majestuosa voz y también pues interpretación a la guitarra incomparable. Juani Hernández, presidenta de la Asociación Cultural Feria de Abril de Las Palmas. Buenas tardes. Decía que esto es tan solo un adelanto, estamos ya prácticamente ustedes metidos en feria porque se va a celebrar del 27 al 30 de abril, aunque también tenemos que destacar que hay una preferia del 21 al 23. De todo esto, de todas estas actividades y de todo lo que se ha programado, vamos a hablar si te parece. Pero sí me gustaría destacar que es la 10ª edición, por lo tanto, una actividad ya consolidada y con gran aceptación y acogida por parte de la sociedad canaria y Gran Canaria en particular. Sí, efectivamente, esta es la 10ª edición. La vamos a celebrar en el Centro Comercial Las Arenas y tiene muchísima acogida, tiene mucha participación ciudadana. Efectivamente, a lo largo de los 10 años nos hemos ido consolidando bastante y ahí estamos en pie, aunque también tengo que admitir que ha sido a base de empeño particular, puesto que la ayuda institucional ha carecido, o sea, uh-huh. Ha estado ausente, no nos han tenido en cuenta y de hecho hemos tenido que salir de la calle y meternos en un centro comercial porque las instituciones públicas no se han dado cuenta del potencial que tenemos como fiesta, ¿no? Porque viendo el programa se puede uno hacer una idea de la magnitud de la celebración y precisamente te iba a preguntar por qué tanto cambio de escenario. Pues ha sido una feria itinerante desde la primera vez que la hicimos en el Parque de la Música y ha sido siempre una decisión política. Uh-huh. O sea, políticamente siempre nos han cambiado la ubicación, no nos han tenido en cuenta. Lo que nos dicen siempre los políticos de turno es que es una feria de corte andaluz y que entonces pues nos han tenido ahí. Allá a lo mejor estábamos en el Parque Santa Catalina, todos sabemos los problemas que siempre ha habido con los vecinos y éramos trasladados a la zona de Ciudad Alta. En la zona de Ciudad Alta había un problema en ese entonces que no había cableado eléctrico y el Cabildo no nos lo quería ceder desde lo que es el Estadio Insular, solamente nos lo cedieron una vez, al segundo año no fue concedido, nos tuvimos otra vez que trasladar a otro lugar. Y así hemos estado hasta que, ya te digo, por falta de ayuda institucional en la novena, ya no podía aguantar más porque el coste después de lo del Madrid Arena ha sido elevadísimo y dependía un poco solamente de mí y yo no podía y al no tener ayuda pues el Centro Comercial Las Arenas nos ha acogido y de ahí que estemos la novena y la 10ª y no la hayamos tenido que suspender. Eso para mí es un logro, que sigamos en pie. Uh-huh. Pues vamos a hablar, si te parece ya, Juani, pues de esos días intensos de actividades. No sé si prefieres hablar de, por orden cronológico, hablar de la preferia y luego de la feria propiamente dicho, y así no nos hacemos un lío. Vale, estupendo, sí. Mira, este año, como es la 10ª edición, y desde la Asociación Cultural cual presido, siempre hemos tenido un objetivo y es que potenciar un poco la cultura, pues creíamos como que este mundo de las sevillanas, de la Feria de Abril, le debe muchísimo al pueblo gitano y al flamenco. El flamenco, como todos sabemos, es patrimonio inmaterial de la humanidad y queríamos hacerle un pequeño homenaje en esta 10ª, un compartir. Entonces, va a estar potencialmente dirigida a eso, uh-huh, al mundo del flamenco, ¿no? Para ello contactamos en primer lugar con los gitanos que convivían aquí en Las Palmas, nos abrieron las puertas porque pretendíamos hacer una especie de pequeña exposición acerca del origen del flamenco hasta ahora, con más o menos suerte,
pues a lo mejor por mi parte en algunas cosas me he equivocado al hacerla, pero ahí está, hemos tenido el apoyo de ellos incondicional y esta feria va a ser más flamenca que nunca. Entonces, si empezamos, por ejemplo, por la preferia, nos vamos a dar cuenta de que el sábado, día 22, va a haber una conferencia, que es la primera vez que vamos a impartir aquí en Las Palmas de Gran Canaria, sobre la teoría y duende de teoría y juego del duende del flamenco, ¿no?, de Federico García Lorca. Va a estar impartida por un cantador que está aquí, vive entre nosotros, aquí en la zona del sur, como puede ser José Heredia Pajarillo, y va a estar presentada por Miguel Heredia. Estamos súper contentos con eso, tenemos muchísima ilusión y desde aquí invitamos a todo el público a que acuda a esta conferencia. Va a ser teórica y práctica y vamos a aprender muchísimo de ella. Lo que sí me he dado cuenta, Juani, es que esta feria va a ser un espacio para la información, para la formación y para el disfrute, porque hay actividades de todo tipo. Actuaciones, sí, hay talleres, conferencias, talleres. Sí. En la preferia están los talleres, un poco para todo aquel que desee un poco acercarse a lo que es, por ejemplo, cómo se baila una sevillana. Los talleres son perfectamente gratuitos. Está la conferencia esta que te digo que va a estar bastante completa y hay talleres de castañuela y hay talleres de zapateado. Eso es una preferia, son horas puntuales. Aquí está el programa, todo el mundo puede acceder a él en la página de la Asociación de Facebook, Asociación Cultural Feria de Abril, y se informa. Luego ya pasamos a lo que es la feria en sí. Damos la salida el jueves, como a las 8:15, ya empezamos con la ceremonia de jueves 27. Encendido. Jueves 27 empezamos con la ceremonia de encendido. Va a ser una ceremonia muy bonita que va a llevarla a cabo la Escuela Gran Canaria Flamenco Estudio, la Escuela de Soraya Hernández. Y quiero hacer hincapié en que esta escuela es la primera vez que desde enero de este 2017 está nombrado como sede nacional de flamenco en Las Palmas de Gran Canaria. Para nosotros es un puntazo que esta Escuela de Soraya Hernández nos abra este encendido. Está también acompañada por un grupo flamenco que se llama Herencia Flamenca, a cargo de Miguel Carmona, que son gitanos que viven y precisamente en esta zona. Que residen en Las Palmas. En Gran Canaria. Exactamente. Seguimos, si te parece, Juani, aunque como son muchas las actividades y muchos los días, invitamos a las personas interesadas en ampliar un poquito más la información a que visiten también esa página de Facebook, pero seguimos ampliando ese programa. Sí, mira, esta noche, por ejemplo, la ceremonia de encendido va a ser eso, va a estar constituido en eso, luego va a haber toda la noche música flamenca. Y va a ser una noche de baile, simplemente de baile. Todo aquel que lo desea puede acudir a la terraza de Las Arenas. Ellos nos van a poner un tablao bastante grande, de forma que todo el que llegue pueda bailar esa noche por sevillanas o por rumbitas, ¿no? Uh-huh. Y esa noche es solamente baile. Luego ya pasamos al viernes, otra vez por la noche, que estará lo que es la obertura de grupos a cargo del grupo de Javier del Real. Y ahí empezamos lo que es la feria. Hay muchísimos grupos en Las Palmas. Yo quiero desde aquí agradecer a todos los grupos ese seguimiento que hemos tenido a lo largo de los años, que van a tener su minutito para poder bailar en la feria y presentar el trabajo que han estado haciendo a lo largo de este año. Hay grupos amateur y hay grupos más profesionales, como puede ser, por ejemplo, el de Rocío Pozo, que es una escuela que está afincada por aquí en la zona de Telde, por nombrarte algunas, porque si las nombro todas, pues. Y luego al terminar vamos otra vez por baile de por sevillanas, que es lo que el público quiere. El público quiere bailar por sevillanas. Eso va a estar amenizado por grupos con música en directo, por grupos de flamencos, ¿no? Grupos de personas que están aquí en Las Palmas, grupos de gitanos. Pasamos rápidamente, que nos vamos quedando sin tiempo, Juan, y el fin de semana, que me imagino que será el fin ya, de pues, semana. Claro, hay el domingo, por ejemplo, por nombrarte algo, es el Día de los Niños. Hay una pasarela andaluza entre las cosas. Hay concurso de sevillana, se va a celebrar el Día Internacional de la Danza. Todo eso siempre acompañado por grupos en directo que van a tocarnos música en directo, sevillanitas, rumba, flamenquito, para poder bailar y que el grupo participe. Cierto que coincide la celebración con el Día Mundial de la Danza, el 29 de abril. El 29 de abril, sábado por la mañana, una asociación que hay aquí, que ahora se ha constituido, que también estamos contentos por ello, que se llama DAECA, va a celebrar el Día Internacional de la Danza. Interesante, pues muchísimo trabajo detrás, Juani. Sí, mucho, la verdad, pero
Mira, al final el grupo, lo que es el trabajo ese que dices tú que hay detrás, viene respaldado y favorecido pues por grupos como el que tenemos aquí. Por ejemplo, Laura actúa el sábado a las 7 de la tarde, es una incondicional siempre de la feria. O sea, la feria no la hago yo, la organizo yo, pero sin los grupos no hay nadie. O sea, es un compendio de unión y adelante vamos. Y este año pues con el flamenquito. Estamos muy contentas de que vengan grupos de flamenco a bailar a la feria. Y con la celebración de esa décima edición, ese décimo aniversario que es importante también, que es interesante, pues ahora solo queda participar y disfrutar, así que todo está preparado y ahora pues al público a que asista, a que acuda. El próximo sábado a las 6 de la tarde a escuchar la conferencia, que va a estar súper bien, es teórica y práctica, es una cuestión muy animada y sobre todo bastante cultural. Pues Juani, muchísimas gracias por estar aquí en este directo contigo de hoy para contarnos los detalles de ese programa, pero no te vamos a despedir porque lo haremos luego todos juntos haciendo un brindis, gracias también a la participación de Sara y con esos productos que hoy ha traído también a este programa. Antes nos vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a escuchar unos consejos, pero enseguida volvemos. Directo contigo. Directo contigo. Cuando llega la nueva temporada, visitar a Maray Modas es algo habitual. A la vanguardia en las últimas tendencias, asesoramiento personalizado, calidad, precio y actualidad. No busques más, lo que pretendes está aquí. Maray Modas, en la calle República Argentina número 53, en Carrizal. ¿Sabes que el amianto puede ser dañino para tu salud y para el medio ambiente? Si en tu vivienda particular hay planchas o bidones de fibrocemento que contienen amianto, date de alta en el censo que estamos elaborando desde la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria y los ayuntamientos de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía, junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerda, es importante no manipular el material porque puede suponer un riesgo para tu salud y se deben tomar medidas de seguridad. Formar parte del censo es voluntario y muy sencillo. Puedes llamarnos al teléfono 928 18 28 96 o visitar la web de la Mancomunidad del Sureste, surestegs.org, y te informamos. Cuida tu salud y tu entorno. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Viernes 21 de abril a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal, La Chirigota del Canijo de Cádiz. Entradas ya a la venta en www.entrees.es. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017, viernes 28 de abril, Illana con su espectáculo Chefs, a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017, viernes 28 de abril, Illana con su espectáculo Chefs, a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal. Entradas en www.entrees.es. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Y tus fracasos.
tiempo te pertenece, te pertenece, te pertenece. Riega el surco de sueños que te mereces, que te mereces, que te mereces. Canta, pueblo, la magia de ser tú mismo, de ser tú mismo, de ser tú mismo. Con tus propias palabras abre el camino, abre el camino. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017, viernes 28 de abril, Illana con su espectáculo Chefs, a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017, viernes 28 de abril, Illana con su espectáculo Chefs, a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal. Entradas en www.entrees.es. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Sara, volvemos contigo y ahora, si te parece, pues vamos a hablar de algunos consejitos, algunas consideraciones a tener en cuenta, pues a la hora de, porque si no sabemos, yo la primera, pues me hago un lío a la hora de escoger un buen jamón ibérico, y porque primero que nada, me encuentro un jamón ibérico de cebo, uno de bellota. Y más, te puedes y encontrar. Más, pero ya eso ya sería ya el lío para no resolver. No metemos ahí el lío. Bueno, ¿qué ahora debo mismo, tener en cuenta? Sí, hombre, para tener en cuenta y para coger una buena pieza de jamón tenemos que tener en cuenta varias características de la pieza. Una pieza que tenga la caña fina, estilizada, fina, y donde la grasa, que también es súper importante, ese tipo de gente que te dice, quítame lo blanco, eso no, eso tenía que estar prohibido. Un jamón tiene que ser con todo su avío, su grasita, con su tocino y sus veteitas de jamón. Además, Sara, perdona que te interrumpa, yo no sé si los compañeros nos pueden dar esos detalles, ahora que acabas de nombrar la grasita, es que incluso ha hecho figuritas para decorar sí. esta mesa, o sea que sí. Lo importante, eso da un signo evidente de lo importante que es la grasa, además de para conservarlo, ¿no? Hombre, por supuesto, a la misma vez que nosotros vamos para conservar el jamón, a la misma vez que lo cortamos, esta grasita que le vamos quitando, luego a la hora de conservarlo, pues lo podemos poner por aquí encima y el jamón se queda en perfecto estado con su grasa y no le ponemos ningún tipo de papel ni cosa que pueda absorber la grasa. La grasa es muy importante en el jamón, es una cosa que es súper importante, es uno de los factores más importantes que tiene la pieza de jamón. Eso a la hora de abrirlo y a la hora de conservarlo es lo más importante a tener, en cuenta. Si vamos a abrir jamón, por ejemplo, en casa, pues sí es verdad que siempre aconsejamos para abrirlo por la parte de la babilla. La babilla es una parte más curada de jamón. Y entonces, digamos que depende de la caza, se va a consumir más tarde. Hay cazas que el jamón en 2 días se ventila. Entonces, pero bueno, es aconsejable abrirlo por esta parte, por la parte de la babilla,
que es lo más curado, digamos, de la pieza. Y luego nosotros, por ejemplo, en la esquinita ibérica, pues como lo consumimos diariamente, nosotros pelamos la pieza entera, lo abrimos por la parte de la masa y es un constante de corte. Entonces, conservación al fin y al cabo, casi no le vemos ni el color al hueso. Lo aconsejable entonces es cortar aproximadamente lo que vayamos a ir lo que vayamos a consumir, por supuesto. Uh-huh. Y una vez que terminamos de comer, de cortar, le ponemos la grasita por encima y lo conservamos hasta el día siguiente. Ningún tipo de paño, ni papel de plata, ni film, nada. Con la misma grasa cubierta la parte de aquí arriba y vamos pelando el jamón pues a la misma vez que lo vamos consumiendo. Y la grasa que le vamos quitando, pues si te entiendo bien, sí, con ella vamos cubriendo. Se la vamos cubriendo, lo mismo que le vamos quitando, pues a la hora de terminar, pues lo ponemos por encima y vamos y cubrimos el jamón hasta mañana o hasta la tarde. O hasta... Y así no se reseca. Lo protegemos y no se reseca. No se reseca el jamón. Y ya para terminar de despejar todas las dudas y de todos los líos, el corte. El corte. ¿Cómo podemos cortarlo? El corte es muy importante. Los cuchillos, vamos, súper importante, que estén bien afiladitos. Y luego, pues nada, hay que cortarlo bien, finito. Tampoco lonzas grandes, que se pueda saborear el jamón, que se pueda saborear. No podemos cortar una pieza gorda porque al fin y al cabo te sabe a carne crúa. Uh-huh. Una pieza fina. Fino y corto. Fino y corto. Uh-huh. Y es lo que de la manera que tú puedes sacarle los sabores de jamón. Hombre, para una campeona como tú eso es pan comido, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, esos consejitos nos vienen bien. Eso viene bien, eso siempre viene bien. Y luego, pues ya para hemos conocido pues el truco para comprar pues una pieza adecuada. Claro. Cómo conservarlo y cómo es la mejor manera de cortarlo. Pero a la hora de acompañarlo, bueno, Sara. A la hora de acompañarlo, eso es lo mejor. Lo más importante de todo, estar rodeado de buena gente. Que eso es lo que intentamos nosotros siempre en la esquinita ibérica. Un buen ambiente, rodeado de la gente que nos gusta y así es como se saborea el jamón. Uh-huh. Y luego, pues, acompañarlo con su poquito de pan, un poquito, a mí me gusta siempre meterlo un poquito en el tostador, que se quede crujiente, su aceite de oliva. Nosotros trabajamos con capricho andaluz, uh-huh, un aceite bueno, fuerte, intenso, que tampoco sea un aceite demasiado potente para no matar el sabor de jamón. Y siempre nosotros trabajamos con productos desde principio a fin. Nosotros cogemos nuestro tomate coloradito, lo rallamos y eso es lo que le echamos por encima tanto al pan que acompañamos con una ración o al bocadillo, su aceite y su tomatito rallado. Y luego, pues como no, pues acompañado con una buena cervecita fresquita o una copita de manzanilla, una copita de fino, un rebujito. Uh-huh. Eso es lo interesantísimo. Además, has preparado en la mesa habitual de nuestro set, de nuestro programa, pues has preparado lo que anteriormente indicabas de los productos pues más habituales, algunos de ellos de que podemos encontrar en la feria. Aquí los tenemos, la tenemos tortilla. Un poquito de papas guisadas con choco, uh-huh, que también los hacemos nosotros en la esquinita ibérica. Y claro, por ejemplo, en la feria lo que siempre se hace, que todas las casetas tienen casi todos los días un guiso. Un día hacen un potaje de garbanzo, otro día hacen un guiso de papa con choco, unas carnes con tomate. Entonces, siempre tienen un guiso. Aparte de la tortilla, el pescadito frito, el quesito, las croquetas. Y nosotros todos estos productos los hacemos elaborados también en la esquinita ibérica y lo aprovechamos todo de jamón, desde principio a fin. Nosotros cuando ya se termina el jamón, esos recortes los quitamos, los partimos, hacemos croquetas, hacemos tortillas, o sea, ni las hechuras ni los andares se desaprovecha. Sí. Aquí de cerdo. Prácticamente como aquí en Canarias, del cochino se aprovecha todo, decimos efectivamente, también. Efectivamente. Sara, de nuevo, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Y como bien han dicho, lo mejor del jamón, aparte de todo lo que hemos hablado, es acompañarlo de buena gente. De buena gente. Buena gente habitualmente tenemos en nuestro programa, pero siempre. Hoy también, haciendo pues más excepciones, contamos con buena gente. Y para ya poner el punto final, este colofón, lo pondremos después con ese
brindis final para degustar todo esto que has traído y que no se vaya tal cual ha venido. No, esto no se puede devolver. Esto se comentó aquí hoy. Pues por eso también te damos las gracias, Sara. Gracias. Pues vamos a escuchar de nuevo a Laura y a Juniel. Chicos, yo no sé, aparte de que ya Juani adelantaba que van a estar también celebrando la feria, aunque trabajando, pero haciendo lo que más les gusta y lo que mejor saben hacer, yo no sé, háblenos de algunos otros compromisos que tengan a corto plazo, otros espectáculos, conciertos, recitales. Sí, hay cositas, pero están todavía ahí. Y como nombró antes Juani, tenemos un proyecto muy bonito con Rocío Pozo, que ya se verá si Dios quiere, y varias cositas que tengo ahí que si Dios quiere saldrá. En la feria, por supuesto, que estamos con Juani siempre, vamos a un lugar que tengo que estar sí o sí porque yo quiero y además disfrutamos mucho. Yo encantada de que siempre cuente conmigo y con Rascón en este caso. Estaremos en más sitios, por supuesto, tenemos unos meses ahí de trabajo, gracias a Dios. Estamos en varios locales en Las Palmas muy conocidos como pueden ser La Andaluza, en el Centro Comercial Las Ramblas, El Campechano, No Los Palmes, Volapiés, en Juan Manuel Durán, Tasca Napoleón, espero que no se me olvide alguno, tenemos más cositas por ahí porque no me gusta dejar a nadie atrás. Eventos privados, hacemos muchos también, afortunadamente, y yo encantada y disfrutando, como dices tú, porque lo que tiene mi trabajo es que lo disfruto, es lo importante. Eso es lo más importante. Hablábamos al principio de este programa que hoy pues íbamos a despedirnos por sevillanas, porque hombre, has venido a cantar también, como no podía ser menos, hablando hoy de esta feria de abril con sevillanas. Claro que sí. Muy importante en la feria la sevillanita para que disfrutéis y la gente baile, pues son las sevillanas y qué mejor que cerrar con una sevillana. Pues adelante. Muchas gracias. Cuando paso por el puente Triana contigo vida mía, cuando paso por el puente Triana contigo vida mía, Triana contigo vida mía, solamente con mirarte Triana me muero de alegría. Y porque tienes unos ojos, Triana, igual que dos luceros, Triana, igual que dos luceros, y una clase de hechuras, Triana, que vale el mundo entero. Si por otro me dejaras, Triana, de pena moriría, cariño, te quiero y te querré, eres mi noche y mi día, Triana, Triana, yo le. Velaíta de Santana, Triana, faroles sobre el río. Velaíta de Santana, Triana, faroles sobre el río, Triana, faroles sobre el río. Puestecitos de avellana, Triana, y tú del brazo mío. Un gitano va cantando, Triana, con globos de colores, Triana, con globos de colores. Una vieja pregonando, Triana, pestiño y alfajores. Calentitos y buñuelos, Triana, que negras tus pestañas. Ay, niña, que miras, miraré, vamos a ver la cucaña, Triana, Triana, yo le. Alfareros de Triana, losa fina, alfareros de Triana, Triana, que hacían losa fina, Triana, que hacían losa fina, y en el cielo hay dos hermanas, Triana, que son Justa y Rufina. Del cachorro están hablando, Triana, y dicen que no han visto, Triana, y dicen que no han visto, semblante agonizante, Triana, igual que el de ese Cristo. Triana, responde a las doncellas, las bellas también tiene que ver, nunca vi cara más bella, Triana, Triana, yo le.
y por balcones y ventanas, Triana, mantones y alegría. Por balcones y ventanas, Triana, mantones y alegrías, Triana, mantones y alegría. Y replican las campanas, Triana, y de toda Andalucía. Mantones y alegría, Triana, las luces y el gentío, Triana, las luces y el gentío. Y ese barrio dando viva, Triana, mi Virgen del Rocío. Reflejándose en el río, Triana, la luna ya se asoma y todos repiten cada vez, viva la blanca paloma, Triana, Triana, y olé. Hoy, pero además lo vamos a hacer invitando a Laura y a Juniel a que se acerquen, a Sara y a Juani, para cerrar brindando y degustando esos productos, como ya decían, pues ofrecidos por la Esquinita Ibérica, para seguir, como decía, ambientándonos y disfrutando en este programa de lo que es tan solo una muestra de esa décima feria de abril, del 21 al 23 la preferia y del 27 al 30 en el Centro Comercial Las Arenas. Muchísimas gracias a todos, que salga todo bien, muchísimas gracias por estar en el programa. Y Juani, faltas tú que no tienes copa, muchísimas gracias. Salud, feliz feria a ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Feliz fin de semana en lo que se refiere a nuestro directo contigo. Nos volveremos a encontrar el próximo martes a las 12 en punto del mediodía. Directo contigo.